Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Matutino LF, el noticiero de Letra Fría patrocinado por Tinta Magenta y Llantera Robles. Mi nombre es Esther Armenta y como cada mañana es un placer saludarles desde Independencia Nacional 1019 en Autlán de Navarro, en donde se ubican las oficinas de Letra Fría. Quédese con nosotros esta mañana porque tendremos la información más relevante a nivel nacional, estatal y por supuesto también regional. Le invitamos a que haga contacto con nosotros a través de la línea telefónica 317-381-4281. Ahí Jani Estrella atenderá sus comentarios y sus preguntas. Agradezco a todo el equipo que hace posible este trabajo en dirección general, Ismael Hernández, en producción, Carmen Agi, en operación técnica como todas las mañanas, Jocelyn Ramírez, en manejo de redes sociales, Jani Estrella, y al trabajo periodístico de Ángeles Claustro, Diana Borbón e Israel Aguilar. Hoy tendremos entrevista con Elucinda Flores González, aspirante a precandidata a la presidencia municipal de Autlán por el partido de Morena. Le invito a que se quede hasta el final de este programa porque tendremos entrevista. Sin más, comenzamos con la información más relevante de este jueves. Este jueves llegan 2 millones de vacunas de CanSino, aseguró Ebrard. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que hoy jueves llegarán a México 2 millones de dosis de la vacuna CanSino para su llenado y envasado en el país. A través de su cuenta en Twitter, el encargado de la política exterior del país recordó que este antígeno será envasado en el laboratorio Drugmex, ubicado en Querétaro, Querétaro. En el mismo tema, la Secretaría de Salud informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autorizó el uso de emergencia de la vacuna producida por la empresa Sinovac. En el caso de César Duarte, niegan amparo a exgobernador de Chihuahua, quería evitar extradición. El juzgado cuarto de distrito con residencia en la Ciudad de México negó ayer un amparo promovido por César Duarte Jaquez, exgobernador de Chihuahua, con el que buscaba evitar su extradición desde Estados Unidos a México. Jorge Espinosa Cortés, consejero jurídico del estado de Chihuahua, informó que el amparo promovido por el exgobernador en contra de la solicitud de extradición y de la orden de aprehensión que lo mantiene preso en una cárcel de Florida, Estados Unidos, le fue negado, por lo que su extradición podría acelerarse. Espinosa Cortés explicó que ya se había señalado que este amparo iba a ser declarado improcedente y dijo que ahora estamos más firmes en el proceso de extradición del exgobernador. Esto viene a ayudar a la celeridad en el proceso de extradición. Además, agregó que la defensa de César Duarte puede presentar un recurso de revisión. La FGR decide no acusar a Rosario Robles, buscará negociar. La Fiscalía General de la República, FGR, aceptó negociar con Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL, para concluir el caso en su contra por la estafa maestra, ya que por un criterio de oportunidad o por la figura, procedimiento abreviado. Este miércoles se realizó la audiencia intermedia en el caso que la FGR tiene contra Robles Berlanga por ejercicio indebido del servicio público, en la que se esperaba que los fiscales presentaran su acusación formal contra la exfuncionaria. Sin embargo, durante la diligencia, la agente del Ministerio Público, Mónica Martel Holguín,
Informó al juez Ganter Alejandro Villar Ceballos que la FGR está dispuesta a alcanzar alguno de los medios de conclusión anticipados establecidos por la ley en la causa penal que se sigue contra Rosario Robles Berlanga. Esto lo destaca El Informador. En el municipio de Tapalpa, la alcaldesa tala árboles para construir un domo irregular. Empresarios, líderes sociales y de organismos del sector turístico del Pueblo Mágico de Tapalpa exigieron que la autoridad municipal cumpla con el reglamento de construcción y conservación, pues edificaciones como el Polideportivo Multifuncional violan la norma y afectan la imagen y la atracción de más turismo. La norma señala que las construcciones más altas deben ser 2 pisos y tener una altura máxima de 7.5 metros. No obstante, el nuevo domo del Polideportivo Multifuncional que construye el municipio mide 10 metros de altura. De hecho, en este tipo de construcciones de un nivel Itapanco, la altura máxima es solo de 5.5 metros. Incluso para concluir la cancha, el ayuntamiento taló al menos 12 árboles y, a decir de los habitantes, las protestas contra esta acción fueron desoídas por parte del gobierno municipal. Esta información la presenta el diario El Informador. Hoy en Letra Fría presentamos una investigación especial referente a los viajes de la alcaldesa Mónica Marín, los cuales rebasan los 100 mil pesos en 2 años realizando viajes oficiales. Como presidenta del Grullo, Mónica Marín Buenrostro ha gastado 104 mil 105 pesos con 12 centavos en viajes oficiales entre enero de 2019 y hasta noviembre de 2020, lo que representa el 67% de todos los viáticos pagados por la administración 2018-2021 en viajes por representación. El Grullo pagó 154 mil 641 pesos con 54 centavos por viajes oficiales de todos los servidores públicos entre octubre del 2018 a noviembre del 2020. Sin contemplar a la alcaldesa, el municipio solo cubrió 50 mil 536 pesos con 42 centavos en los viajes de regidores, directores y operativos de todas las áreas del gobierno municipal, lo que quiere decir que el consumo a nombre de Mónica Marín Buenrostro como presidenta municipal equivale al 67% de los egresos totales para viáticos de toda la administración municipal. De la suma a nombre de la presidenta, el año de 2019 fue el de menor cuenta en el tema, al contabilizar 26.210 pesos con 46 centavos por viáticos en donde estuvo involucrada la presidenta municipal. Un año más tarde, en 2020, el importe de los viajes oficiales de Mónica Marín casi se triplicó al cerrar en 77.894 pesos con 66 centavos. Según lo reportado en el portal de transparencia del gobierno municipal de El Grullo, la mayoría de viajes que la edil realiza tienen como destino la capital del estado, con el objetivo de visitar oficinas del gobierno estatal para gestionar obras al municipio de El Grullo. En promedio, en estos viajes, la presidenta gasta entre 4.000 y 5.000 pesos por salida con destino a Guadalajara. Le invito a leer la información completa en el portal de Letra Fría. Ahí usted podrá consultar los detalles de este reportaje. Pese a los riesgos, reanudarán misas. La Arquidiócesis de Guadalajara anunció a través de un comunicado que el sábado 13 de febrero reanudará las misas con fieles, es decir, un día después de que las restricciones sanitarias actuales venzan. Los templos abrirán a un 50% de su capacidad para las celebraciones. El anuncio de la Iglesia Católica se dio antes de que la Mesa de Salud determine el camino a seguir después de las medidas sanitarias vigentes. Será justo el viernes 12 de febrero cuando el ente interinstitucional se reúna para analizar el estatus de la situación y definir lo que sigue. El argumento de la arquidiócesis para retomar las misas suspendidas desde el 16 de enero fue que prolongar la ausencia de los fieles en las iglesias podría minar el sentido mismo de la vida que se funda en la fe. La arquidiócesis aseguró que se compromete a mantener las medidas sanitarias necesarias para continuar con el cuidado de los jaliscienses que acudirán a las misas y sus familiares.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos reitera la petición de atención a adultos mayores en comercios. Tras la respuesta del gobierno de Jalisco de mantener las medidas sanitarias contra COVID-19 que impiden el ingreso de adultos mayores, niños y mujeres embarazadas a supermercados, tianguis y mercados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco reiteró que en lugar de prohibir, deben priorizar su atención. El primer visitador de la Comisión Estatal, Eduardo Sosa Márquez, recomendó tanto al gobierno del estado como a las empresas implementar cajas y horarios preferentes de atención, aunque concuerda con el gobierno de Jalisco con respecto a que los adultos mayores de 60 años tienen un alto índice de mortalidad si adquieren COVID-19, Sosa Márquez calificó como inhumano que al acudir a comprar sus víveres se obliga a las personas a regresar a su casa sin los insumos que necesitan. También, el visitador de la Comisión Estatal acusó que las medidas cautelares para prevenir contagios de COVID-19 son arbitrarias porque mientras se les prohíbe la entrada a los adultos mayores, a los grandes supermercados, en las tiendas de conveniencia donde no hay espacio, sí pueden ingresar. Eduardo Sosa Márquez indicó que la Comisión Estatal puede apoyar a la Mesa de Salud para que las medidas para contener la propagación de COVID-19 también respeten las garantías individuales. Encuentran a dos víctimas ahogadas en Tomatlán. Fueron localizadas sin vida dos de las tres personas que se perdieron en el mar en Tomatlán este martes. Las labores de búsqueda de la tercera víctima aún continúan. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que las personas desaparecieron en la playa Peñitas, en la localidad de Campo Acosta, la tarde del martes. Testigos dijeron a los rescatistas que las personas llegaron a bordo de un vehículo hasta la playa y se metieron rápidamente al mar, tras lo cual se perdieron en el agua. Quienes estaban presentes realizaron la localización de una de las personas desaparecidas más tarde el día martes, mientras que los rescatistas de la Comandancia Regional de Cihuatlán localizaron a una segunda víctima hacia las 13 horas del día miércoles. Los especialistas mantenían un despliegue dentro del mar con un jet ski y en tierra con dos cuatrimotos y a pie para localizar a la tercera persona desaparecida. La Protección Civil detalló que la zona del accidente es de mar abierto y tiene corrientes de retorno constantemente. Los detalles de este acontecimiento los presenta NTR Guadalajara. Hace un año en Letra Fría presentamos un especial dedicado al Carnaval de Autlán 2020. El día de hoy y en el marco del Carnaval Autlán 2021, regresamos a la Plaza de Toro Alberto Valderas para contar un poco de su historia. Si usted quiere conocer más, quédese con nosotros y vamos a conocer esta nueva cápsula de arte, cultura e historia. El encuentro entre dos cuerpos instruidos para pelear frente a la pasión y el rechazo de los espectadores ha sucedido siempre en el mismo lugar, el ruedo. La Alberto Valderas, una de las plazas más importantes del país, espera los días para que el silencio en ella muera y sea cubierto por las voces de los más de 5.000 aficionados que es capaz de albergar. Ponerle nombre a la plaza significó un homenaje eterno al torero mexicano Alberto Valderas, quien llegó a Autlán en el carnaval de 1940. El lunes de carnaval en que se presentó, Alberto Valderas estuvo torerísimo y con un valor que daba miedo, escribió el cronista de El Grullo, Ignacio Gómez, en su libro Autlán de la Grana al Magneso. Al día siguiente de su presentación, se lee en las páginas, la tarde inició con el paso doble Cielo Andaluz, que interpretó la banda municipal con maestría y garbo. Se abrió la puerta de cuadrillas y dio inicio el paseillo. Los dos maestros pusieron de pie a la plaza entera que los viroteó con rabia. Las mujeres vestían sus mejores galas, era el martes de carnaval. Estas tardes de toros, pasionales y de buen torear, son las que a través de los años le han dado fama al carnaval de Autlán. Terminado el carnaval, el nombre de Valderas volvió a Autlán 10 meses después para anunciar la muerte del matador. El aviso llegó de Ciudad de México, sitio que lo vio caer a causa de una cornada que causó destrozos en el hígado, estómago y la bolsa intestinal, en el antiguo toreo de la Condesa el 29 de diciembre de 1940. Ubicado en la calle Mariano Bárcena 72, este recinto es ícono del Carnaval de Autlán.
Como en ninguna otra plaza del país, el público hace posible que se llene hasta el reloj 3 veces al día. La primera con el toro de 11, por la tarde con las corridas de toros y finalmente con el espectáculo nocturno. Antes de 1932, se celebraban las corridas en plazas temporales construidas de adobe, madera y petate, que al término de la fiesta eran derribadas. El aroma que desprendía motivó a que se acuñara la frase «ya huele a petate», para decir que se aproximaba el carnaval. Las ruinas de estas plazas temporales se ubican en las páginas escritas por Ernesto Medina Lima, quien describió estos sitios como transhumantes. Algunos testigos de estas construcciones son el Mercado Juárez, la Alameda, Barrio de los Huizilacates y Calle Corona Araiza, en donde se realizaron encuentros taurinos de los que destacan la participación de la primera mujer torera en la región, Margarita García, la Revertita, y la jinete Juana Chávez. La Plaza de Toros Alberto Valderas cuenta con palcos para ganaderos y empresarios, capilla, área de atención médica, palco de jueces, básculas, chiqueros, pasillos de distribución y una torre de reloj. Ignacio Gómez dice que los carnavales en México comenzaron como consecuencia natural de las actividades agrícolas y ganaderas vividas durante la época de las haciendas. En la actualidad, consolidadas como tradición del pueblo, las corridas en esta ciudad guardan historias en los elementos que las componen, comenzando por el espacio que brinda el espectáculo de las corridas de toros. Tradición que comenzó en Autlán en 1700, también con recibimientos y baile. Nelson González se registra como aspirante a la presidencia de Limón por Morena. Nelson González Figueroa formalizó su aspiración política y se registró como aspirante a precandidato a la presidencia municipal de Limón por el Movimiento de Regeneración Nacional. Este miércoles lo hizo público mediante su cuenta en Facebook. Sin embargo, se registró el domingo 7 de febrero, último día de la convocatoria. Antes de anunciar a la población su registro como aspirante a precandidato, sostuvo una reunión con morenistas y López Obradoristas para comunicarles lo que horas más tarde diría a los limonenses. González Figueroa asegura que esto no es solo una aspiración personal, esto es una decisión colectiva de un equipo que tiene la convicción de seguir impulsando la transformación en el ejercicio del servicio público. Esto lo escribió González Figueroa a través de su cuenta en Facebook. Además, dijo que esto es una convicción de cientos de personas que desean que El Limón siga adelante en esta ruta de regeneración. González Figueroa abrazó los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar. Actualmente, Nelson González Figueroa es director de Obras Públicas en el municipio de El Limón. Es uno de los elementos más cercanos del presidente municipal, David Michel Camarena, quien ganó la presidencia por Morena y ha gobernado con el estandarte de la 4T. Javier Medina trae una nueva videocolumna para ustedes en su espacio Coexistiendo. Pero antes de irnos directo con Javier a ver qué es lo que nos ha preparado esta semana, le recuerdo que después de esta producción tendremos en entrevista a Lucinda Flores González, mejor conocida como Lucy Flores, quien es aspirante a precandidata por la presidencia de Autlán por Morena. Vamos con Javier y los invito a que regresemos en Entrevista LF. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una nueva cápsula de Coexistiendo. En esta ocasión nos acompaña Daniela Chávez y vamos a hablarles de un tema que desde el mes de diciembre ha sido parte de las conversaciones. El derecho humano a un medio ambiente sano para el adecuado desarrollo de las personas se encuentra contemplado dentro del artículo 4 de la Constitución y representa una base para trazar esquemas y agendas que incentiven el desarrollo sostenible. Esto es, un desarrollo en donde lo social, lo ambiental y lo económico avancen a la par y se ponga al centro el bienestar de las personas. Además, al hablar de un derecho humano, es necesario que éste sea garantizado por el Estado y que se apliquen criterios de progresividad en torno a él. No obstante, estamos en un escenario en el que puede ocurrir todo lo contrario, pues desde el Senado se plantea una reforma constitucional
que evidentemente resulta ambigua en su contenido, resulta difusa o confusa en tanto a los mecanismos de protección ambiental, lo que sin duda abona al contexto de desprotección ambiental que vivimos actualmente. En próximos días, las y los legisladores discutirán sobre esta reforma y esperamos que al menos en los términos en que hasta ahora se ha planteado, esta no resulte aprobada, pues implicaría un retroceso más en la protección ambiental en nuestro país. Las dinámicas actuales de desarrollo nos demandan un abordaje conciliador con la naturaleza, hacer efectivos mecanismos de regulación y generar consensos que permitan mitigar los impactos negativos causados al ambiente. De cara al futuro, la visión debe estar del lado de la acción climática, de ecosistemas sanos y el derecho de futuras generaciones para satisfacer sus necesidades, pues sin equilibrio ambiental no existe un desarrollo viable. La acción desde lo local es indispensable y para que ésta sea efectiva debe encontrar respaldo en la legislación y por tanto en las agendas y toma de decisiones que emanen desde lo federal. Es momento de que apostemos por el cuidado y conservación ambiental desde un enfoque garantista, progresista y restaurativo. Ese es el camino. Hoy hacemos un llamado a las y los tomadores de decisiones que dejen de poner en riesgo nuestro futuro, el del planeta y sus recursos, con reformas regresivas en materia ambiental que contravienen tratados internacionales y compromisos de los cuales México forma parte. El derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano, por lo que corresponde al Estado hacer efectiva su garantía. Y en esta reforma se intenta deslindar de esa responsabilidad con las personas y con nuestro entorno. La modificación al artículo 4 constitucional es un retroceso en materia de derechos humanos. Beneficia a la industria contaminante al omitir la obligación a reparar el daño de quien lo genera. Ya está con nosotros en estudio Lucinda Flores González, ella es aspirante precandidata por la presidencia municipal de Autlán por Morena, a quien doy la bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Un saludo para todas las personas que nos acompañan por medio de tu noticiero. Es un placer estar aquí con ustedes acompañándolos. La primera vez que recibimos a Lucy Flores, esperemos que no sea la última, las puertas de Letra Fría están abiertas para que las personas dialoguen en beneficio de la población. Muchas gracias. Gracias. Bien. Bueno, con ella hablaremos precisamente sobre sus aspiraciones políticas y me gustaría iniciar preguntándote ¿quién es Lucy Flores? Mira, Lucy Flores, como yo te estaba platicando ahorita, pues mi nombre es Lucinda Flores. Soy una mujer nacida en el municipio, en una pequeña población del municipio de Tula, es Ixtlahuacán de Santiago. Ahí nazco yo, en una familia tradicional, común, como la mayoría de las familias de aquí de la región. Vengo de una familia que ha inculcado valores, que ha inculcado ética. En el proceso, pues ya me caso y tengo 20 años radicando aquí en Autlán. Bien, en este momento tu aspiración política va de la mano del partido de Morena. Así es. Y enfocándonos ya pues a esto, ¿qué opinas de Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo tengo siguiendo a Andrés Manuel casi desde el inicio de los procesos electorales de él. No había estado tan metida de lleno, pues tú sabes que a veces la familia, los hijos te van absorbiendo un poco, pero sí es interesante porque sus ideales o la trayectoria que él tiene, la visión que tiene para el pueblo de México es siempre los grupos más vulnerables. Entonces esa parte a Lucy Flores desde pequeña le ha interesado ver la diferencia o el trato hacia ese tipo a ese grupo de personas. ¿Cómo calificarías el gobierno de AMLO? Desde mi punto de vista creo que es bueno, es interesante, es su trayectoria, a mí me dice que es algo en el cual todos tenemos que participar para poder poner nuestro granito de arena y que esto funcione. ¿Tú eres morenista? ¿Estás afiliada? Soy afiliada, así es. ¿Formas parte de Morena Autlán?
Sí, vengo de parte de una expresión, porque en Morena hay varias líneas, entonces mi expresión es una de las más fuertes, pertenece a la línea de Juan Barajas, es esa línea de la cual yo vengo. Ahorita soy representada por ellos, yo tengo perteneciendo a Morena, me afilié más o menos como en el 2016-2017, y es cuando ya empiezo yo por medio de esa línea a participar en varios eventos. Con la representación actual que tiene Morena en el Pleno de Autlán, ¿qué opinas sobre el desempeño y el trabajo de los regidores de la fracción de Morena, Juan Luis Garay y Jair Arreola? Mis respetos para los compañeros morenistas, han hecho todo lo que está en sus manos para poder sacar este proyecto adelante. Estoy segura que en el transcurso de lo que le resta a esta administración, pondrán todo de su parte para que funcione. Y en el caso de Miguel Íñiguez, ¿qué opinión tienes? Mira, él, pues no sé cómo se maneje esa situación dentro de él. Él es una persona que ganó por el partido de Morena, fue abanderado por este partido, pero pues él pertenece al partido del Encuentro Social. Entonces, pues mis respetos para el compañero, está haciendo todo lo que está en sus manos. Como aspirante a precandidata por Morena, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿Por qué decide Lucy Flores registrarse e intentarlo? Mira, cuando a mí me plantea mi línea de expresión a contender en estas elecciones, sí fue ponerme a pensar cuál iba a ser mi proyecto. En la actualidad ahorita está un poquito el gobierno de aquí de Autlán, o más bien ha sido manejado siempre por hombres. Creo que en esta temporada electoral ya es tiempo de las mujeres, es tiempo de que una mujer demuestre que también tiene la capacidad, que también puede lograr, que también tenemos actitudes y que también tenemos posibilidades de poder llevar un ayuntamiento y que salga a flote. No eres la única que buscará por Morena tener esta posibilidad de decir que se puede hacer más por Autlán. Hay una larga lista de ciudadanos que tienen la misma aspiración que tú, y me voy a permitir leerla por si nuestra audiencia no conoce todos los nombres. Sí. Hasta el momento se han registrado Edgardo Román Herrera del Castillo, Juan Luis Garay, Fausto Mancilla, Rogelio Gómez, Lulú López Serrano y Miguel Íñiguez Brambila. ¿Tú qué opinas de esta situación? Mira, comentábamos en nuestro grupo esta situación y hemos visto que todos los demás expresiones políticas ya tienen su candidato designado. Morena es un partido diferente, es un partido abierto, de hecho la convocatoria se hizo abierta. Eso no quiere decir que dentro de todo esto, porque se ha manejado que el candidato va a ser elegido por medio de una encuesta. No quiere decir que todos los que nos inscribimos vamos a salir en esa encuesta. Hay filtros dentro de Morena. Hay personas, de hecho, dentro de Morena, todos pueden entrar, todos pueden participar. Pero claro que se da prioridad a las personas afiliadas en primera instancia. Enseguida los militantes y pues ya después los externos, porque Morena es un frente de expresión abierta. Es un frente de expresión y de izquierdas. Entonces, todos pueden entrar, pero sí va a haber filtros. Dentro del partido de Morena se está manejando que va a haber nada más 4 precandidatos. Esto ya se sabría a partir del 1 de marzo. Y de esos 4 candidatos, quienes tengan mejor perfil son los que serán seleccionados, y de ahí ya se manejaría la encuesta que saldría ahora sí el candidato. Hace un momento hablabas del papel de la mujer en la política y la necesidad urgente de que las mujeres estén al frente. ¿Cuál es tu opinión o qué consideras cuál debe ser el papel de la mujer en la política actual? Mira, yo considero que las mujeres somos la base. Siempre estamos pensando en sacar a nuestros hijos adelante, en ver somos más sensibles en ese aspecto, pero al mismo tiempo somos fuertes, tenemos la fortaleza. Tenemos aptitudes y cualidades que pueden funcionar. El presidente Andrés Manuel confía ahorita tanto en las mujeres porque él sabe que en su mayoría son honestas, que es algo que nosotros queremos dentro o venimos manejando dentro de nuestro partido. Manos limpias, corazón sensible, cuentas claras y una verdadera transformación, un proyecto de verdadera transformación. Entonces, las mujeres tenemos esta capacidad y sé que vamos a lograrlo.
Lucy Flores, un placer escucharte. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias y muy amable, y muchas gracias a todos. Bien, bueno, ella es Lucy Flores, aspirante a la precandidatura por la presidencia de Autlán por Morena. Muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista LF. Nosotros continuamos en Matutino LF. Nos vamos a hablar de cine con Jocelyn Ramírez y la claqueta del día. No se vayan. La pandemia afectó toda la industria del cine, retrasando el trabajo de producciones, así como los estrenos de las películas en los cines y plataformas de streaming. Sin embargo, algunos filmes continúan trabajando bajo las medidas sanitarias necesarias. Tal es el caso de la tercera entrega de Mundo Jurásico, cuyo rodaje finalizó hace poco. Durante la producción se realizaron hasta 40.000 tests de COVID-19 y se gastaron millones de dólares en los protocolos de seguridad, y su elenco ha tenido que aislarse del mundo durante meses. Ni la sinopsis ni el tráiler de esta película han sido revelados aún. Sin embargo, podemos suponer, por películas anteriores, que en esta nueva entrega, humanos y dinosaurios compartirán el mismo mundo, por decirlo así, a diferencia de las entregas anteriores, donde toda la trama se desenvolvía en la isla Sorna y Nublar. Algo que me emociona muchísimo de este filme, además de que conserva sus protagonistas originales de Mundo Jurásico, es que se integrarán a esta entrega los personajes originales de Parque Jurásico. Retrasar los estrenos ha sido una de las medidas preventivas que las casas productoras han implementado ante la pandemia por coronavirus que enfrentamos actualmente. Universal no se queda atrás y ha hecho oficial que el estreno de Mundo Jurásico Dominion pasa del 11 de junio del 2021 al 10 de junio del 2022. Así llegamos al cierre de Matutino LF. Muchas gracias por habernos acompañado en este jueves 11 de febrero, un día muy especial en mi familia, porque hoy cumple años una de las personas más importantes en mi vida, así es de que este noticiero estuvo dedicado con mucho cariño a mi papá, a quien envío un abrazo y un saludo muy afectuoso. Los espero el día de mañana con más información aquí en Letra Fría, las noticias como son. Que tengan un excelente jueves.